Taperuí ya forma parte de esta sociedad de Sudameris Leasing. Y bueno, qué mejor que hablar con Víctor Servín, el gerente general justamente de Taperuí ya, para que nos explique el alcance de esta, de este nuevo servicio, de este nuevo producto que se ofrece al mercado paraguayo. Víctor, un gusto tenerte con nosotros. Lo que representa para Taperuí ya, para su marca Ford, esta importante producto. Sin lugar a duda es un sueño esto. El producto leasing como un instrumento de financiamiento de no solamente de vehículos, de cualquier producto que te puedas imaginar, en Kadan lo venimos trabajando 15 años. Hasta que finalmente se fueron reglamentando, costó mucho la reglamentación, tanto fiscal como la del Banco Central, y después salir a buscar el socio banco. Y encontramos en Sudamérica un espectacular grupo de gente con quien iniciamos este proceso hace un poco más de un año y medio hasta obtener la licencia para crear Sudameris Leasing. Con el Sudameris y 8 empresas del grupo Kadan, que representan una veintena de marcas. Es un concepto conocido hace muchos años en los mercados mundiales, pero en Paraguay llegó tarde porque costó reglamentar y costó lanzarse en este proyecto. Creemos que de aquí en adelante esto va a ser un instrumento de compra de un montón de bienes que vos te puedas imaginar. Víctor, si tuviéramos que hacer un pequeño y rápido resumen de las principales ventajas que tiene este sistema, sobre todo para las personas que ahora están recibiendo y conociendo este producto, ¿cuáles serían? Primero, un financiamiento con valor residual que hacen de que el producto tenga una muy buena cuota. El usuario se desentiende del seguro del vehículo, del patentamiento del vehículo, del mantenimiento del vehículo, y para los que son empresa, deducible de impuesto a la renta, para los que pagan impuesto a la renta también, el IVA se paga en tantas cuotas como el contrato de leasing se tiene. Las empresas no tienen que cargar con ese activo, vehículo, correcto, camión, cosechadora, tractor. O sea que hay muchísimas ventajas. Ahora, evidentemente esto es una nueva cultura para adquirir bienes. Y vamos a trabajar fuerte para transmitir las ventajas y que la gente pueda comprar vehículos, maquinarias y más adelante cualquier tipo de bienes a través del leasing. Víctor, además, y para conocer un poco las personas que todavía no estamos muy compenetrados con el sistema, ¿hay un tiempo mínimo de duración del producto o del servicio? El usuario elige en cuánto tiempo quiere cambiar su vehículo, 24, 36, 48, hasta 60 meses, ¿no es cierto? El usuario elige cada cuánto quiere cambiar su vehículo y ahí vamos con el plan. Excelente. En el caso específico de Taperuí ya, las personas que estén interesadas, por ejemplo, en adquirir o en usufructuar este producto o este servicio, Taperuí ya va a tener una oficina propia, digamos, dentro de su showroom, o tienen que remitirse a otro lugar físico? No, sale a través de nuestros vendedores y sale a través de nuestras oficinas de venta, ya sea como producto Ford, ya sea como producto New Holland, o ya sea como producto Chery, ¿no es cierto? O sea que sale a través de la red. El personal de venta ha sido entrenado convenientemente para poder vender el contrato y el producto. Excelente. Bueno, Víctor, desearles éxito con este nuevo emprendimiento que sabemos que va a redundar en beneficio no solamente de las empresas, sino del consumidor final, que creo que es la idea. Y bueno, de aquí a poco vamos a estar monitoreando un poco más o menos cómo se desarrolla todo esto. Gracias por acompañarnos y gracias por estar en esta noche que para las empresas del grupo es muy importante.
Excelente, estuvimos con Víctor Servín, el gerente general de Tapero Villa, en la noche en que se presenta Sudameris Leasing.